Good evening, Eliu. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. I just learned that I finish with my nightmare tomorrow. Oh. I thought I will finish with them until Friday, but not. I finish with them tomorrow. Okay. Because on Wednesday is a day off. So Yes. instead of leaving the things for Friday, they put it for tomorrow. So Oh, I work today and I will work tomorrow with them. that. And then it's just the closing paperwork, but I have a lot of it ahead. Okay. Thank God. So I'm very happy. No, 360 students. Wow. Ooh. But I did it. And Okay. the best thing is that even when I am not supposed to be a digitalized woman because of my age. I'm 56. But I managed to do it very well, all the things that they need. And I even help others younger Oh, than me to do wow. the job. And I say, wow, that's girls' power. But Because I am not supposed to like the electronics and things for my age. Because most of the people of my age even had problems with cell phones. yes. It is it was a big problem to me that with the technology. I have fight with the with this kind of also. And I guess that you are younger than me. No, No. How old are you? absolutely no. 53, Oh, 63. 53. Okay. Yes. You don't seem to. Yes, my. Maybe the gray hair, but your face is not, is you have not wrinkles and things. Yes, but I am. It's because my mother was in that way. He was 84, and she looked like a woman of 55. My Oh, mother. good, good. Yes. Hi, Zulma. How are you? How was your weekend? I so-so. So-so. No. Happy. You have to be happy. Okay. Then we are here already, ready to go. Yes. I was trying to practice in the platform. It is closed right now. It is closed. Just there are some objectives about the Nets course. It is closed right now because I think I am going to practice something. And when I found the screen that just the objective of the next course and some indications. Ah, the one that from English, from online English? Yes, unlike English. Really? They closed Yes. for you because I have it Yes. open, but I How haven't do you? finished. I haven't finished The classes with that. the classes and the test. But I guess that you can get in again. Let me show you. Okay. Try to follow. Okay. There is a place where you put
Let me see. Because I finished with the quiz, with the exam. Yes. Mm-hmm. Now, show me your screen. I already let you show your screen. Okay. You have to use the one in the middle. I did it. But I will. You are screen sharing. No. You are screen sharing, no? Yes, but I left it. Now, that's your screen, I think. Mm-hmm. Okay, show me. Get it to the class. Okay, let me see. Get into the platform. Okay. Cool. Yes. Here. Yes. There. Mm-hmm. I have Netflix too. Inglés corporativo. Es mi lente de mi computadora. Y no puede irse aquí a donde está historial. Aquí mejor. A su derecha. Inglés en Safari o. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha, donde están estos tres puntitos. Esos. Uh-huh. Historial. Entonces ahí uh-huh. busque usted. Lo que pasa que en mi oficina es que me entro, ingreso. Ah, aquí no lo tiene. Aquí no lo tengo. Uh-huh. Ya, pero nunca ha entrado aquí. No, nunca he entrado, solo en la oficina, al mediodía me conecto. Vale, entonces aquí donde dice inglés en Safari. Ok. Aquí abajo. Ajá. Aprendiendo inglés. Ajá. Entonces, a ver. Pero aquí cayó usted en otra. Esa no es la plataforma que se me abre a mí. Le voy a mandar por chat el le voy ajá. a mandar por chat el ¿cómo se llama? El link. Okay. No solo debe poner, compañero, inglés corporativo punto inglés online. Ajá. Inglés corporativo online, algo así. Ajá. Inglés corporativo. Ese, ajá. Ajá. Aquí le va. Ok. Y ahí le da a ingresar. Ajá. Pone su correo electrónico y no, entre por Google también. Más abajo le da iniciar sesión, le da más abajo. Ahí, Google. Dele. Sí. Sin miedo. Seleccione la cuenta, Eliu. Uh-huh. Pero es otra cuenta. No, que es otra cuenta la que tengo aquí. Ajá. Él cambia de personalidad. Uh-huh. Y que esa es la de la universidad. Ya le vamos a saber todos los secretos. Ajá. Póngale mostrar contraseña. Ah. ¿Qué pasó? No, hombre, no lo había hecho. No me la agarra. Y es. Ah, 2, 3, 4, 5, creo que. No. Es que tiene que poner la de su Google. Sí, no, la de mi Google estoy poniendo, pero no me la agarra. Va, entonces retroceda otra vez. Voy a probar con la última. Aquí arriba, de para la izquierda. ¿Aquí arriba? Aquí arriba, la flechita que está para la izquierda. Esa. Voy a entrar con. ¿Ah? Otra vez. A que llegue otra vez a donde estaba la pantalla, esa. Ajá. Entonces, inicie como iba a iniciar usted con su contraseña. Ah, vaya. Oye, entonces ahí ponga continuar con el curso. Ajá. Ya ¿Sí? le di.
Y me la volvió a abrir. Sí. Ya, pues sí, usted era el que se estaba haciendo, no puedo entrar. No, lo que pasa es que a veces como ahí vemos pago de pensiones nosotros, que a veces ya. Pone restricciones, a veces tengo problemas, tengo que estar yendo a informática que me den acceso, que me den privilegios. No, pero vaya, ahí está. Ajá, aquí estoy, sí. Retiro lo dicho entonces. No, sí, ¿no? Puede seguir practicando, así que déjese de cuento. Además, ahí déjelo porque nos va a dar copia. Vaya. Vaya, ahí lo voy a dejar. Vaya, sí, pero ahorita deje de compartir. ¿Cómo hago? Aquí. Ah, por ahí tiene que tener una cosa rojita que dice deje de compartir. Ah, stop, sí. Ajá. École. Ya aprendí. Ya. No, si me ha costado a mí la tecnología. No, si me no, yo soy ducha. Sí, no, sí. Así, con mis añitos encima y todo, pero soy ducha en eso. Y es que hago que las computadoras hagan lo que yo digo que tienen que hacer. Bueno, es más, una vez, bien me acuerdo, que yo tenía de aquellos puertos USB para que tuvieran internet las computadoras. Ajá, de los modems, que decían. Cuando me di cuenta que en los modems tenían adentro un chip, le saqué el chip, se lo puse a un celular y dije, si funciona en este modem, tiene que funcionar en el celular. Y cabal, y empecé a compartir datos con el celular. Y entonces, y dije yo, me sale mejor que tenerlo conectado porque... Como hoy tan poquitos USB que traen las computadoras. Ajá, mejor, sí, mejor compartí así inalámbrico. Y entonces, y mis alumnos me decían, no le puede resultar. Y sí me resultó. Cuando los primeros celulares. Entonces, curioso, ¿eh? Vaya, les digo yo... Mejor yo sé el secreto de este y no ustedes. Aprendan. No, los compañeros jovencitos, los que estudian jovencitos, sí saben todo estas cosas. Ah, no, pues sí, pero yo todavía me pongo de tú a tú con ellos. Bueno, imagínense que ahorita, con este trabajo que estoy haciendo, una cipota, porque para mí cipota de 30 y tantos años, o menos, y cómo se llama, y ella quejándose de que no había podido hacer los grupos de WhatsApp. Dice, ¿cómo es eso que solo me tiran un video? Veas este video y ahí le van a explicar cómo hacer los grupos. Yo no lo pude hacer y por eso me atrasé toda y que no sé qué, que allá. Y vengo yo y pongo, chica, el mismo video que le compartieron a ella es el mismo video que me compartieron a mí. ¿Y cómo es que yo, 56 años, lo pude hacer? Y ella, cipota de menos de 30, no lo pudo hacer. Dio cuarto. Es que todo está en el querer. En el querer. Y ponerse uno... Si uno se pone de negativo, no va a hacer nada. Uno tiene que ser positivo. I can do it. Lo puedo hacer. Así como ustedes, ¿ve? Que están así estudiando es. Aquí inglés. Yo siento que hay varios que ya mastican bien el inglés. Ya deportados no me los mandan. Ok. Ya podemos trabajar en call center. Ya. No, tampoco. Bien, tampoco. Esos son bien exigentes ustedes. Sí. Es más, ese trabajo no se lo recomendaría a ninguno de mis niños lindos. Ay, es que hay gente que es bien estúpida a la hora de cuando y usted como trabajador de call center se tiene que tragar todo eso, o sea, hay gente que llega a insultarlo. Sí. ¿Verdad? Y entonces, y yo le voy a estar aguantando insultos a alguien cuando yo no estoy insultando. No, hombre, que no. Y es esclavizante porque fíjese tengo un hijo de 19 años que él habla alemán y habla inglés y le dieron trabajo antes de irse para Alemania, le dieron trabajo de call center, trabajó 4 meses. Pero trabajaba casi 12 horas. Uno me daba lástima a mí. Pero así ganaba también. Sí, ganó bien.
No, sí. Si eso me sirvió. No, de que ganan bien, pero estar aguantando insultos, ¿a cuenta de qué? Sí. No, a mí ni mi marido me insultó nunca. Yo guardo. Bien. Repeat bien. After me. An education isn't how much you have committed to memory. Or even how much you know. Is being able to differentiate. Between what you know and what you don't. Between what you know and what you don't. O sea, que la educación no es lo mucho que usted se memorizó algo, ni lo mucho que usted conoce, sino que es el poder diferenciar entre lo que usted conoce y lo que usted no conoce. Uh-huh. Porque lo que no conoce es lo que va a querer aprender. Sí. Y lo que conoce le va a servir de base para seguir aprendiendo, ¿verdad? Bien. Somebody to read the lesson objective, please. Me. Okay. In this class, you will learn about different cultures around the world. Okay, excellent. Por ahí una compañerita nos va a compartir algo sobre cross-cultural, o sea, él hizo su tema tomando en cuenta la sección 4 y la sección 5. O sea, está bien bonito, a mí me gustó. Bien. Watch the video about different cultures around the world. And in the discussion forum, esas tildes las puso la computadora ella solita, yo no las puse. Yo sé que estas palabras no llevan tilde. En inglés no se usan las tildes. Share similar experiences that you have had with people from other countries that you have met. Okay. Vamos a ver el videíto. Solo quiero revisar algo, permitan. ¿Están escuchando bien o no? Sí, sí. Yes, teacher. Sí, okay. Hi, I'm Chris Brooks. Welcome to Travel World. Have you ever traveled to a country with a completely different culture? If you have, you probably know what culture shock is. It's a feeling of confusion you get from suddenly being in a new environment. The traditions and customs may seem strange. Expectations are different. You don't know exactly what you're supposed to do. You may even be a little bit afraid of making a mistake. In time, you get used to everything. But when you get home, you often have some interesting and perhaps humorous stories to tell about your cross-cultural experiences. Today, we're going to Latin America to meet some people who've traveled abroad and hear about their experiences crossing cultures. First, let's go to Brazil. Ah, yes, Rio de Janeiro. Enjoying a spectacular view of Sugarloaf Mountain is our lucky reporter, Fatima Nolan. Hi, Chris. I'm here in beautiful Rio de Janeiro. Like everywhere else in the world, people here like to travel abroad and have some interesting stories to tell. Let's talk with some of them. What's your name and where are you from? My name is Camila. And I was born in Stockholm, Sweden, but I moved to Rio when I was 4, and I've lived here ever since. 2 years ago, I went to Sweden, and I lived there for a year. What did you notice that was different? Well, the first thing that I noticed when I got to Sweden was how people greet each other. It was
completely different because here in Brazil we kiss on the cheek and they shake hands. So I went to kiss like, and they, oh my goodness, what's going on? And they felt like you're invading my space or something like that. It was strange. This is Fatima Nolan from Rio de Janeiro. Back to you, Chris. Thanks, Fatima. Now, let's cross the South American continent to Lima, Peru, where our reporter Denise Oregia is standing by. Denise? Thanks, Chris. We're here at the beautiful Plaza de Armas. This is a favorite spot for tourists and the people of Lima. Let's talk to some people here about their cross-cultural experiences. Hey, what's your name and where are you from? My name's Andrew and I'm from the United States. Have you noticed any difference in the way people do things here in Peru? Yeah, one thing that I've really noticed is the public transportation system is really different. Because here, the bus system is private, and so there's all these people trying to get you on their bus, because the way they make money is by getting as many people as possible to get on their bus. So the whole time they're yelling, get on my bus, get on my bus, and sometimes it's not the bus that you want to be getting on. This is Denise Arregui here in Lima, Peru. Back to you, Chris. Thank you, Denise. Now reporter Hillary Garcia is standing by in Mexico, our final destination for today. What do you have for us, Hillary? Thanks, Chris. I'm here in beautiful Tepoztlan, Mexico, a town that both Mexican and foreign tourists like to visit. Let's talk with a few of them about their cross-cultural experiences. What's your name and where are you from? My name is Delfino Valdez and I was born in Reynosa, Mexico, and now I live in the United States. Tell us about your cross-cultural experience. I am married to an American woman and she was making me lunch one day and she brought me a soup and a sandwich. Once I was done with it, I said, okay, honey, where's the rest of it? And she said, that was it. Well, it is customary in my culture to have a huge meal in the middle of the day with the beans, the rice, the meat. So needless to say, I was very surprised. This is Hillary Garcia in Tepoztlan, Mexico. Back to you, Chris. Until next time, this is Chris Brooks for Travel World, bidding you bon voyage. That's true. People in United States and Canada, they can eat at lunch just a sandwich, and that's it. And for dinner, they have a huge dinner. That's why they are fat, because you are supposed to eat more in the morning or in the afternoon in order to have energy for all the things that you have to do. But at night, you may even skip dinner because you don't need energy to go to sleep. Cheat. Mm-hmm. Okay, unless you are not sleeping. Okay, now let's see. Somebody to read a lesson objective, or do we have something to answer in the platform about the? Yes. Yes. Yeah, cross-cultural experiences. No, you may just stop. Okay. No, you don't have. Because I remember that one of these had something to answer. Is this? No. Bueno, no eran este. Hasta aquí llegamos. Okay, let's continue with the PPT. Okay, somebody to read a lesson objective, please. Me. Okay, Zulma. Okay, in this class you will learn
have to use noun phrase containing relative clauses. Relative clauses. Okay, thank relative you very clause. Much. Okay. Now, and here they are asking these questions. Okay, when traveling to another country, will you be nervous about being far away from your family? Number two, will you feel insecure about traveling alone? Number three, would you be enthusiastic about making new friends? Any of you have traveled overseas? O sea, ¿alguien de ustedes ha viajado afuera de su país? Yes, me teacher. You? Okay, and what was your experience? How was your experience? Do you like it? The lady first. Okay, Sandra. Yes, I travel to another country. Which country was it? The far away is Korea. Far away. And I was nervous. Korea. Uh-huh. I was nervous because it's the long travel. And what you have done there? ¿Qué es lo que hizo allá? Training for my work. Okay, yes. What type of work do you have? ¿En qué trabaja? Ministerio de Hacienda. Oh. I was in a course about custom after in 29 about custom y 2019 and taxes. Okay, then you are the one who are going to make Simán to pay all the taxes that he has to pay for customs. I hate how people, the ones that have more money are the ones that mm-hmm. wanted to pay less taxes. It's not fair. Mm-hmm. It's not fair. Mm-hmm. And I like the way Hacienda is working now. I love it. Mm-hmm. Okay. Now, and then when you go there, how long do you stay there? For 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Yes. Okay. And you, Elliot? Where have you been? I have been in the United States. In the United States? Yes. In Fort Benning, Georgia. I have been 2 times in training because I am a retired colonel. Retired colonel? Yes. Colonel. Okay. Yes. You don't seem so. You don't seem to be a military man. Yes, I am. Yes, you look very nice. You don't look like most of the military people I know. Yes. You know, yes, one of my relatives was part of La Tandona. Oh, okay. El coronel Echegoyen. It was my director in the military school when I was a cadet. Uh-huh. Yes. He is my well, I don't know if he is my cousin. Maybe he is my cousin because I am a generation lower because my father used to be my father was 33 years older than my mother. Then when I was born, I was
a generation lower than the ones that are my relatives. So their children were my age, my cousins. My cousins were, their children were my age. So, but I always called them uncle because of the age, but we are cousins. Okay. Yes. And well, when I traveled, my first travel and my longest travel was to South America. And I went with the Logos ship. I was a missionary on the Logos ship. And I met a lot of people from different cultures there, because there were people from Philippines, from South Africa, from South America. And I was the only one from Central America, then the only one from El Salvador when I was in the Logos ship. And thank God I returned, because I'm supposed to be traveling 2 years with them, but I returned from Chile. Then I met Chile, Peru, all the ports, Chile, Peru, Ecuador. And I came back from Chile. When they went to Magallanes Strait, they didn't pass. They didn't pass. They how do you say, encallar? I don't remember the name. They cannot pass the Magallanes Strait. So, but I was already in El Salvador. I traveled in that place too. I was 19 years old. Ooh. When that happened, and it was my first time away from my family. I was kind of nervous, but I also wanted the experience, and I was enthusiastic about meeting new people. But it was very, very strange, because here in South America, when you say chucha, you are not referring to a dog. That was one of my mistakes. Do you know what chucha means in South America? It's really the intimate part of the woman. Oh, okay. I just know about Nina. Nina is a girl. A polola is a child. A polola, like girlfriend, polola. No, but it was very, because I look at a dog and I say, ay, qué bonita la chuchita, and I bend. And everybody look at me like, what you are saying? and I look at everybody and I was like, uh-oh, it seems that they don't like dogs here. But it was not the dog, it was how I call it. Okay. Now you know, you never call chucha a dog in South America, okay? Even here in Panama, I guess they call them that. Teacher, okay. In Panama, yes. In Panama is a bad word, pajilla. It seems so, because they don't call it that way. They call it popote or something like that.
they call it something else. They don't call pajilla. Mm-hmm. I don't know if it's a bad name, but since they don't call it that way, I guess that it's they have a reason. Carrizo, creo. Ah, carrizo, yes. Carrizo. But if you go to a Mexican place, they call it popote. Yes. Okay, now. We have noun phrases containing relative clauses as subject. Okay, this is as subject. One thing, remember that when you have something between parentheses, you may say it or you may avoid it. Okay, so you may say one thing that I really miss is my mom's cooking. And then you may say one thing I'd really miss is my mom's cooking. You may say it or you may avoid it, okay? Now repeat after me. One thing that I'd really miss is my mom's cooking. Something I'd be nervous about is making new friends. Something I'd be nervous about is making new friends. Okay. In this case, I really miss is noun phrase as a subject. I'd be nervous about is another relative clause as subject. And the other one is I'd email every day is another relative clause as subject, okay? Why as subject? Because you have the verb to be after it, okay? Mm-hmm. Then this is the subject and the verb to be is the main verb for the sentence, okay? Now, you have the relative clauses as object. In this case, is as object. My mom's cooking is one thing I really miss, okay? If you notice, mom's cooking comes from the object to the subject, okay? Mom's cooking is... This is the verb. Then this is the subject. My mom's cooking is the subject. Is the verb to be, the main verb. And then one thing I really miss. I really miss now is the object of the sentence. Remember that the object is the one that receives the... the action, okay? The subject is the one that makes the action and the object is the one that receives the action. And in this case, is the action, ser o estar. Now, repeat after me. Making new friends. Something that I'd be nervous about. My parents are two people. Who I email every day. Who I email every day. Okay. ¿Alguna pregunta sobre el subject y el object? ¿Se entendió? Que en este caso, él es el que hace la acción. I really miss. Ese es un relative clause, pero como está antes del verbo, es el que está haciendo la acción.
Entonces, lo que está después del verbo, ese es el objeto. Entonces, cuando nos pasamos al relative clause as object, entonces el que aquí era el object pasa a ser el sujeto. Como que fuera active and passive speech. ¿Verdad? Entonces, aquí, my mom's cooking is one thing that I really miss. Entonces, este I really miss está como object. Bien, entonces aquí tenemos diferentes relative clauses as subject. Ok. I'd be nervous about, I'd be anxious about, I'd be comfortable with, I'd be curious about, I'd be enthusiastic about, and I'd be fascinated by. Entonces, aquí está lo que es la fórmula. Sujeto más la cláusula relativa más el verbo to be más el objeto. Aquí solo les he puesto la relative clause. Entonces usted puede poner aquí el sujeto que usted quiera y el complemento de acuerdo al sujeto, ¿verdad? De lo que está haciendo. Por ejemplo, one thing I'd be nervous about is to travel by plane. One thing I'd be anxious about is to meet new people. One thing I'd be comfortable with is making new friends. ¿Verdad? Entonces usted puede ir llenándolo conforme usted quiera. Y pero siempre el verbo va a ser el verbo to be. O sea, es parte de la regla, ajá, de la fórmula. Sí. Entonces ahora vamos a ver el siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que entre lunes y martes íbamos a hacer todo, verdad? Pues yo ya estaba lista para terminar la ahora esta. Mañana hacemos el examen. Y podemos comenzar también ya con los que tenemos varios ahí pendientes. Bien. Somebody to read the thought, please. Hear me. Okay, Zulma. Everybody is a genius. Oh, no. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life. It will live its whole life. Mm-hmm. Believing that is stupid. Okay, thank you. Interesante, ¿no? ¿Saben a qué se estaba refiriendo ahí Albert Einstein? Eso es de las primeras nociones de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Acuérdense que a él también lo juzgaron como un torpe, dijeron que él era un torpe, que él no iba a poder pasar ni siquiera del año, y entonces sí era un genio, ¿verdad? Pero lo juzgaban desde la perspectiva de ellos. Más no sabían que él estaba en su cabeza mucho más allá de lo que ellos nunca iban a estar, ¿verdad? Entonces, juzgar, dice, a un pez por su habilidad de subir a un árbol, ¿verdad? O sea, está diciéndole que lo tienen que juzgar de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, a eso se refieren las inteligencias múltiples. Hay gente que no trae para los números, pero es buenísima dibujando, ¿verdad? Hay gente que bueno, nosotros tenemos una amiga que es muy, muy exitosa en lo que ella hace.
a ella le gusta mucho trabajar con sus manos. Y es la dueña de la Casa Blanca. Y a duras penas pasó sexto grado porque mi mamá le daba copia. De que si mi mamá no le hubiera dado copia, no hubiera terminado ni sexto grado. Y entonces, pero después que salió del sexto grado, se puso a estudiar manualidades y todo eso. Y tiene una empresa bastante fuerte en El Salvador. Y también se la llevó para Estados Unidos, o sea que es internacional. Tiene una Casa Blanca en Estados Unidos también. Entonces, y a puras manualidades. Por cierto, es mi madrina de bodas. Ella me regaló todo para ornamentar la iglesia. No tuve que gastar. Bueno, nice. Qué chido. Okay. Entonces, ahora. Sí, lástima que no duró la cosa. Clauses as an object, aquí está lo mismo, ¿verdad? Lo que les dije la vez pasada, o sea, ya les había dado un adelanto. En este caso, la relative clause va as an object, o sea, recibe la acción. Entonces, por ahí dice, my mom's cooking is one of the things I really miss, ¿verdad? Learning a new language is something or one thing I'd be anxious about, ¿verdad? Or cooking other culture food is something I'd be comfortable with, ¿verdad? Y cosas así. O sea, usted lo puede ir llenando conforme usted quiera, conveniente. Y vamos a ver. Está el knowledge check. Vamos a ir al knowledge check. Y el compañero tiene ahí su knowledge check, ¿verdad? 5.5. Nos van a dar copia. ¿Ok? Aquí tenemos que... esto está como desordenado, lo tenemos que ordenar. ¿Verdad? One thing I would be excited by... is trying the local food. Trying the local food. Food. Bye. Now, would be the most curious about the thing I, pues eso es lo que hay que poner en orden, is meeting people my age. Entonces, the thing I would be the most curious about. Okay. Now, next. Number three. ¿Cómo quedaría? Something I would be anxious about is. Not understanding the language, okay? Excellent, wow. ¿Ya todos lo tienen correcto? ¿Ya todos lo tienen correcto? Yes, teacher. Ok. ¿Y cuántos terminaron ya el 100% de la plataforma? Casi. 98. Solo le faltan unas cuantas del examen, de seguro. Sí. Una me faltan. Nice. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar esto hasta aquí. Yo creo que mañana vamos a estar haciendo el examen final ya. Les dije que esta iba a estar cortita. A ver. Dejar de compartir. Sí.
Sí, así no me equivoco. Y me voy con la. Ok. Ya hicimos esto, ya se sacaron. ¿Siguen ustedes ahí? Bien. Somebody to read this, please. Me. Okay, go ahead. In this class, you will learn how to use clauses with when and if for expectation. For expectations. Thank you very much. Now, expectations. When you visit someone, it's the custom to bring a small gift. You aren't supposed to, when you visit someone, you aren't supposed to arrive early. Okay? O sea, usted no tiene que llegar más temprano, sino que tiene que llegar a la hora que le pidieron. Porque muchas veces la gente le dice que llegue a cierta hora porque van a estar arreglando o haciendo algo antes de que usted llegue. Y si usted llega más temprano, los puede encontrar así infragantes. Bien, ahora, the next one. Please repeat. If you want to bring someone. If you want to, you want to bring someone. You're expected to call first and ask. So you're expected to call first and ask. If you want to bring someone, you are supposed to check with the host. You are supposed to check the host. If you want to bring someone, it's not acceptable to arrive without calling first. Yo me acuerdo que parte de las cosas que me enseñó mi abuela, ¿verdad? De buenos modales y también mi mamá, era uno de esos, de que si uno va a visitar a alguien, le lleva, aunque sea una tonterita, pero lleva algo a la casa que uno va a visitar. Y también, si no te habían invitado, tú tenías que llamar primero para saber si podías llegar, ¿verdad? Otra cosa que mi mamá nos hacía énfasis en eso, cuidadito con ir a usar el baño de donde usted va a llegar. O sea, incluso cuando llegábamos a la casa de mi abuelita, nos decía, cuidadito con ir a abrir la refrigeradora. O sea, son cosas que a mí me enseñaron. Es más, todavía tengo la costumbre de que yo, antes de salir a cualquier lugar, yo voy primero al baño. Porque mi mamá me tenía prohibido ir a usar el baño en cualquier otro lugar. ¿Verdad? Y son cosas que se le quedan a uno. Yo llegué a tal exageración que bien me acuerdo que cuando me tocó trabajar todo el día, no iba al baño en todo el día, y yo tomo bastante agua, porque yo tomo hasta 3 litros de agua al día, pero yo tomo sorbo por sorbo. Con una navaja, yo tomo de poquito. Cuando el perro vio la navaja, ¿verdad? Entonces no tomo todo de un solo, ¿verdad? Entonces es la ventaja. Porque hidratarse bien no es estar sin tomar agua todo el día y llega usted y se toma 3 litros de un solo. No. Hidratarse bien, cuando usted hace eso, se le va el agua de un solo. O sea, si usted llega a tomar agua y toma de un solo, todo se va así de paso, no, usted no queda hidratado. Para hidratarse usted tiene que estar tomando sorbos de poquito en poquito durante todo el día. Puede tomarse todo, hasta 3 litros, 4 litros de agua, pero si usted toma sorbos de poquito en poquito cada cierto tiempo, ahí está hidratando el cuerpo. Pero si usted se va a tomar una vasada de agua o todo un litro de agua de un solo, así como le entró, así le va a salir y no se va a hidratar. Y va a quedar siempre con sed.
Bien. Expectations. What are you supposed to do when you go out in your first date? Ay, ahora estas cosas de las primeras citas ya no son como la época de uno. Hoy las novias y los novios ya no son lo que yo llamaría novias y novios. Eso sí, a mis hijos los tengo bien advertidos. Y se los he dicho bien clarito. Yo no lo voy a obligar a que se case con nadie. Pero sí va a tener que hacerse cargo si anda metiendo su cosita donde no debe. ¿Verdad? Y mis hijos son bien responsables en ese aspecto. Bien me acuerdo que a uno de ellos lo andaba buscando una bicha de la iglesia. Y solo tenía como 8 o 9 años, algo así. Y la bichita estaba insistiendo, hablar y hablar y hablar y hablar a la casa. Entonces, y le decía a la cipota, mi mamá oyendo, porque yo no. Mi mamá me vino a contar después. Entonces, ella me dijo, mi mamá me dijo, venía a ir, que esta bichita va a hablarle a usted. No, mamá, le dije, yo le respeto a mi hijo. Si él me quiere contar lo que la chica le ha dicho, es decisión de él si me cuenta. Pero yo no voy a estar escuchando lo que le digan a mi hijo. O sea, eso es irrespetarle su privacidad. O sea, yo he sido bien respetuosa con mis hijos. Y entonces, y soy amiga de ellos. Ellos me cuentan sus cosas. Entonces, la cipotilla, que fueran novios y que no sé qué, 8 años. Y vino mi hijo y le dijo, no tenemos edad de ser novios. Podemos ser amigos, pero no novios. Entonces, y dice mi mamá que tú no me hablas y que solo yo te hablo y que no sé qué. Viene y le dice mi hijo, es que yo no te voy a hablar por un teléfono que yo no estoy pagando. El que paga este teléfono es mi tío. Cuando yo tenga mi propio teléfono, yo lo pague, entonces yo puedo disponer de hablar del teléfono. Pero para mientras, yo no tengo por qué hacer uso de un teléfono que no es mío. Así. Y entonces, y yo atacada del chiste cuando mi mamá me estaba contando, ¿verdad? Porque según mi mamá, mi hijo iba a caer fácil, ¿verdad? Y le digo, no, le digo, yo sé lo que tengo y yo sé cómo los he criado, mamá, le digo. Así que por eso no necesito ir a escuchar. O sea, mis hijos, bueno, uno tiene 28 años, el otro tiene 22 años y este va a cumplir 18. Y ahí están, que ni novio han tenido. Pero porque ellos dicen, ¿y yo por qué me voy a poner a tener novio si no me puedo mantener ni yo mismo y voy a estar queriendo hacer familia con otra gente? Porque yo no me voy a meter con alguien a andar de novio si no tengo la voluntad de llegar a algo más después. O sea, todavía son de la vieja escuela mis hijos. El que estudió para chef, bien me acuerdo que tan pronto vine aquí a Panamá, me dijo, mamá, quiero preguntarte algo. Yo le dije, mire, yo por mí no hay problema de que tenga novia, pero sin que me dijera nada. Mamá, ¿y cómo sabes que de eso te voy a hablar? Yo le dijo, ay, hijo, soy tu mamá. Le dije. Me dice, increíble. Me dice. Y he terminado de decir las cosas y ya las sabes. Sí. Por la mirada. Conocer uno a sus hijos, ¿verdad? Y es que yo más que su madre soy su amiga y entonces es una muy bonita relación que yo llevo con mis hijos. Sí. Now, expectations. What are you supposed to do when you go out in your first date? Well, in my case, I remember that you cannot go out by your own. O sea, me acuerdo que cuando salíamos no podíamos salir solos. O sea, siempre tenía que ir alguien con nosotros. No sé ustedes cómo se criaron. Pero yo soy de la época en que todavía los novios de veras eran novios. y cómo se llama. Y llegaban a pedir permiso a la casa, ¿verdad? Hoy algunas veces ni los conocen. Salen hasta con las panzas las bichas y los tatas no saben ni con quién era que andaban.
Así le pasó a un amigo mío con la hija. Terrible, terrible. ¿Sí? Ni sabían quién Pericas era el papá del bichito, porque el hombre nunca llegó a la casa. Eso sí, yo le recomendé, ¿verdad? Como toda estudiante de derecho. Mira, no se hizo cargo de la cipota, no se hizo cargo de nada. No le vayan a pedir que le dé el apellido al bichito. Y lo vayan a mencionar en la partida de nacimiento. Porque si no, ya se fregaron en el bichito de por vida. Porque no va a poder, pero ni salir a Guatemala si no da permiso el hombre. Y que no se hizo cargo, está bien que no se hizo cargo, pero ni lo vayan a mencionar en la partida. ¿Verdad? Porque después, si están en la partida de nacimiento, para todo hay que pedirle permiso a alguien que no se quiere hacer cargo. ¿O no es así, señor abogado? Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, esos son valores de vida. Ténganlo muy en cuenta, jovencitas, ahí. Si llega a salir algo así, no lo vayan, pero ni siquiera mencionar en la partida, porque si no, ya se fregaron por lo menos 18 años, que no va a poder usted sacar a su hijo, pero ni a Guatemala. Bien. In the USA, when you are out of the first day, you are not supposed to kiss him or her. ¿Verdad? Eso era cierto antes, ahora por gusto. ¿O no es así? En la primera cita en Estados Unidos, dice, que no se deben de besar. Antes. Pues sí, antes, no hoy. Bueno, sin embargo, le voy a decir, I know a man who doesn't like to kiss, but he wants to have other things, but not kissing. And I say, o sea, rarísimo, ¿no? O sea, que a cuenta de qué? Como los coreanos son bien tradicionalistas, los japoneses igual. Pero también. Fíjese que hay ciertas cosas de los japoneses que es bien raro, porque, por ejemplo, en Japón se pueden estar bañando desnudos, juntos hombres con mujeres, y no hay alarma, ¿verdad? Y entonces, yo no me hallaría, o sea, para mí, en todo caso, bueno, no me gusta bañarme ni con mujeres, mucho menos con hombres. Sí. Yo mi baño es muy mío, de mí. Sí. Yo me imagino que voy a estar compartiendo mi baño con y así como en general, o sea, en baños públicos. ¿Verdad? Pero no vayan a creer que son morbosos. O sea, como natural. Sí, natural, o sea, bien natural, bien así. Es como que fueran las famosas playas nudistas. En esas playas nudistas la gente anda desnuda, pero no andan pendiente de, ay, qué chulo está fulano. No, andan ellos a lo más natural, pero nadie anda con el morbo, ¿verdad? O sea, al menos que usted no sea de veras de la comunidad, ¿verdad? Ahí sí, porque si no es de la comunidad, anda viendo a ver qué ve. Pero si es de la comunidad, le da como que lo mismo. O sea, para ellos es lo más común y corriente ver a la gente desnuda. Teacher, I had a experience with that. 20 years ago. Una amiga. She married with a Finland man. Man used a sauna. Desnudo en Panamá vivía ella y la visitamos con otra amiga y le dije al esposo, porque era en el que se llamaba La Chorrera, un lugar que se llama La Chorrera. Ay, yo aquí vivo en La Chorrera. Pues ahí cerca de un supermercado había como un edificio de unos 4 niveles, creo que era el único que había en ese tiempo ahí.
pero les habían rentado a todos los finlandeses que hicieron una planta eléctrica ahí cerca. Este, y en la azotea tenían el sauna. Y le dice mi amiga al esposo que se fuera a bañar al sauna y que cuando él saliera, nosotros íbamos a llegar para las tres, ahí bien tranquilitas. Ahí. Y cuando llegamos, le dice, yo sí, que saliera ya, porque íbamos a entrar. Y oímos una voz que nos dicen, entren, una señora finlandesa con el esposo y el esposo de ella, los tres. Y usted, chulote. Y nosotros, no, no, aquí vamos a esperar. Y cuando salen chulones, y yo, ay, o sea, inmediatamente la reacción es cerrar los ojos. Así ve. Y la señora riéndose y dijo, es normal, y yo, en El Salvador no es normal. No, pues sí. No, esa gente sí es. Los europeos son muy así. Son bien así, bien, bien liberales. Bueno, este, casi terminamos aquí. Lo vamos a terminar mañana y vamos a hacer de un solo el examen. Así para jueves y viernes quedamos con las que quedamos pendientes. Y este, probable mañana, después que terminemos el examen, este, empecemos también con los que están pendientes, porque si no, no vamos a alcanzar a verlos todos y están bien bonitos, ¿verdad? No quisiera que nos los perdiéramos. Okay, see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Any of you will go to your hometown for Wednesday. ¿Alguno de ustedes va a ir a su ciudad natal para miércoles? No. Me, teacher. Where are you going to go? My family is from San Lorenzo, Huachapán. Huachapán. Nice. Nice place. I like it. And it is on the mountains? No, it's I don't know if you know Atiquizaya. Yes, I know Atiquizaya. It's next to, you have to cross, se tiene que atravesar Atiquizaya y luego está el pueblo. Ah, nice. I know Atiquizaya. I have a friend who lives before Atiquizaya. But it's not San Lorenzo. No, I don't know. El refugio, perdón, que me meta. El refugio. Yes. La familia Cortés. La señora se llama Dina Grijalva de Cortés. La señora. Ella me enseñó a hacer atol de elote. Me queda bien rico. ¿Verdad? Que me enseñó como lo hacen las viejitas, que no se corta. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye.